escuchen que contar quiero un relato que estuvo cerca del tiempo. No al ser tan asombrado como el que aquí es nombrado. Este cuerpo es el alma y eres cuerpo de esta sombra. Primer misterio, frente a la tumba. Tercero manifiesta el mundo de los muertos. Te traigo estas flores porque no encontré otras flores. Te traigo estas flores y nació de mis amores. Soy un hombre sin gracia, por no decir un desgraciado. Vine por pura equivocación. Para que estés a gusto, te daré algunos consejos prácticos. Artritis, o lumbagos, ejercicios y lubricación, mi querido amigo. Hasta quedar a hueso. Todo para que tengas una muerte sana. Tu reino es el mar del olvido y no es para mí tal tormento. La muerte un día me tomó por sorpresa. Trato de acordarme quién era para saber dónde estoy. Un día llegaron unos forasteros. Entraron a la iglesia rompiendo santos, maltratando. Tumbaron a San Agatón, el papá.
patrono y santo borrachón de nuestro pueblo. Lo descuartizaron. Escribía una semanalmente y la enviaba a ver si algún día nuestro señor presidente la leía. Agarramos ollas, cobijas, alimentos y nos fuimos. Esperando que nos restauraran a San Agatón, cansados de caminar día y noche, habían quitado los edificios para plantar enormes casas, llena de gente que seguramente venía a apoyarnos porque coreaban justas frases. Había un callejón perfectamente organizado entre los muchachos y los policías. De frente, un hombre nos dijo, allá arriba, donde se iza la bandera, vive el presidente con las partes de San Agatón empuñadas en lo alto. Una bala cayó mi voz. Me inmovilizó. Ya no hay nadie, otra vez solo. Ya no eres un desplazado más. Llegarán uno y otro, y a ellos, los silenciosos, podrás armar en valor. Estoy en pie, amigos. Porque las noticias de mi muerte fueron falsas, sino con el brazo derecho de San Agatón entre mis manos. Por eso protesto. Manifiesto número 001 del mundo de los muertos, pliego de peticiones, primero. Firman, unión de muertos y desaparece. Goza, goza de la muerte, lo que no pudiste disfrutar en vida. Es tu segunda oportunidad. El cuarto misterio es un vaivén. La parranda. ¿Dónde está tu esposa Navidad? Componiéndose el vestido, arreglándose el pelo, la chica del pabilo lábido y el cordón del churumbel. Tracatá, 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 ay, ay, ay. Tracatá, 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 ay. Salud, pero poquito porque es bendito. Y bastante porque hace frío. Robaba todo y fugaba. En el pueblo había psicosis. Murió mientras festejaba. No escapó de la cirrosis. Un cuento de vivos quisiera oír. ¿Solo me sé de muertos? Miles gentes del lugar salieron a saludarlo a ventanas, puertas y balcones, como también salió Rosita. Toda su vaca. Dormirá una noche o dos, queque, con loritín, queque, con loritón. Dormirá una noche o dos. ¿De quién es aquella capa que en mi percha veo yo, queque, con loritín, queque, con loritón, que en mi percha veo yo? ¿De quién es aquel sombrero que en mi percha veo yo, queque, con loritín, queque, con loritón, que en mi percha veo yo? Tú ya con tu maridito, que te lo he comprado yo, queque, con loritín, queque, con loritón, que te lo he comprado yo. Se metieron en la cama y una cabeza encontró queque, con loritón, y una cabeza encontró. ¿De quién es esta cabeza que en mi cama veo yo, queque, con loritín, queque, con loritón, que en mi cama veo yo? Caramba, con el chiquillo, tiene barba como yo, queque, con loritín, queque, con loritón, tiene barba como yo. Tan extraño este momento yo. El quinto misterio es viaje a la región del sol. ¿A dónde me has traído? Al borde de un abismo. Escucho que alguien se acerca. Es un perro, un río caudaloso y no sé nadar. ¡No! Voy a regresar. No mires hacia atrás o tu aliado puede devorarte. Sigue el camino. ¡Es mi madre! ¡Mi abuela! ¡Y Rosita! La del balcón. Me están cantando al oído. Me llaman. ¡Canta! Julia, 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 Julia de mi amor. Yo te quiero, Julia, más que a mi camión. Si por verte un día tengo que morir. Es un destello de luz.